¿Quién vio el debut de la selección chilena de la mano de Jorge Sampaoli? Por ejemplo, Franco Tabelli tiene algo que decir respecto al comitivo, por ejemplo, con Senegal, fíjese, donde hubo muchas críticas fundamentalmente por el trabajo en el primer tiempo. Sí, bueno, era el primer partido de la era Sampaoli, al cual le tengo bastante fe. Lo bueno que se atrevió a poner al mejor arquero de Chile en los últimos años, o sea, yo creo que no cabe duda. Johnny Herrera lo merecía la convocatoria y respondió a lo que le exigió el técnico, a la responsabilidad que es cuidar el arco chileno. Ahora el partido con Haití, un rival casi amateur, pero era un rival que había que ganar el primer tiempo. Sí, pero corresponde a las planificaciones de Sampaoli, que primero hay que jugar con rivales más que accesibles para darle confianza al equipo y de a poco gradualmente enfrentarnos con rivales más complicados. El segundo tiempo con Haití, el equipo mejoró bastante. Ahora, ese primer tiempo fue horrendo. O sea, fue malo. Sí. Malo. Pero coincide con eso. Gracias, gracias. ¿Usted cómo vio a la selección chilena de la mano de Sampaoli? Mira, la verdad es que yo quedé disconforme, la verdad. Sí, no, lo digo en serio, pero ¿saben por qué? Porque yo creo que el segundo partido, lamentablemente la selección chilena pasa lo siguiente, cuando estaba el Vichy Borghi estábamos estigmatizados con Colo Colino y ahora estamos estigmatizados con los azules. Yo pensé que el segundo partido le iba a dar la oportunidad a otros jugadores que no jugaron. ¿Usted está dolido porque no jugó Toselli, porque no jugó Christopher Toselli? Yo creo que Christopher Toselli merecía una oportunidad de jugar en la selección, se la había ganado por los procesos anteriores y además por su rendimiento. Por tanto, creo que lamentablemente la tendencia va a ser a que va a llamar puro jugadores azules. A ver, triste. Acaba de mover la cabeza diciendo sí, estoy de acuerdo, Juan Pablo Rojas. ¿Usted está de acuerdo también con esa postura del señor Paul Hammer? O sea, a mí me parece que lo más justo hubiera sido probar a los dos arqueros en estos dos partidos. Me parece que se nota demasiado una predisposición hacia Johnny Herrera, aunque me parece que Johnny Herrera respondió la bien. La justifica tu juicio. Mostró la personalidad que él tiene y también la calidad que él tiene. Como hincha de Unión, me quedo con lo que hizo el Pato Rubio, que las dos veces que entró... Anduvo muy bien, ¿eh? Anduvo bien y produjo un cambio en el equipo porque se instaló como un 9-9 y tuvo muchas posibilidades de gol, anotó un hermoso gol también. Así que eso me deja muy satisfecho, pero más allá de eso, que es lo que me toca directamente a mí, me parece que la selección empieza de cero este proceso con mucha personalidad, borrando lo que es la historia negativa de lo que ocurre con Borghi, y creo que es una buena forma de empezar y le tengo mucha fe. Germán Astudillo, hay un detalle importante que le quería plantear, fíjese, ¿no considera que usted a lo mejor es válido para el técnico de la selección chilena que dirigió la Universidad de Chile? A lo mejor le tiene más confianza a Johnny Herrera considerando como una eventual alternativa a Claudio Bravo, por ejemplo. ¿No es válido que Sampaoli quiera ver a Herrera y que lo quiera probar? Yo considero que es muy válido lo de Sampaoli. Yo creo que cada maestrito con su librito y Sampaoli debe saber muy bien lo que está haciendo. Creo que ha estudiado bien, es un hombre que demostró su capacidad en la Universidad de Chile y en la selección está eligiendo obviamente lo que él más conoce, a lo que le tiene más confianza y obviamente con la incrustación de los jugadores que están en el extranjero se va a potenciar aún más. Si bien es cierto, Senegal y Haití no son grandes potencias futbolísticas, yo creo que como lo dice muy bien Franco Tabelli, son rivales asequibles como para ir tomando un poco de confianza y ya meterse un poquito más de lleno con rivales de más potencia, pero creo que vamos bien encaminados. Que hay un buen camino, fíjese.